Buenas tardes con todos, bienvenidos una vez más a nuestro ciclo de webinar patrocinado por PMM Innovation Group. Esta vez el tema es aspectos claves y beneficios de la implementación de la gestión de activos bajo la dirección de la doctora Tibaire de Pool. La doctora Tibaire cuenta con más de 20 años de experiencia industrial, consultoría y académica, se especializa en la planificación estratégica e innovación de empresas, ha sido directora de proyectos industriales en varios sectores. Adicionalmente, cuenta con más de 75 publicaciones en revistas profesionales y científicas, es coautora de más de 10 libros y ha trabajado en 35 proyectos asociados a la gestión de activos y excelencia operacional en 15 países. Así que sin más, los dejo con nuestra experta, la doctora Tibaire de Pool, y bienvenidos. Muy bien. Hola a todos. Muchas gracias, Madeline, por tu presentación. Solamente para confirmar si me escuchan bien, por favor. Sí, perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, de verdad, como siempre, es un verdadero placer poder estar compartiendo con ustedes esta sesión del día de hoy. Y bueno, ha sido una petición de diferentes seguidores de realizar nuevamente esta charla. Nos pidieron que la desarrolláramos un poquito más, etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre encantada de poder participar en estas conferencias, ¿vale? Madeline, solamente confirmar que se ve mi presentación. Perfecto, Sí, ¿verdad? Perfecto. Sí. Muy bien, muchas gracias. Pues bien, bueno, yo, Madeline me presentó, pero bueno, para los que no me conozcan, bueno, soy Tibaire de Pool. Tengo el gusto de ser socia fundadora de estas firmas. Tenemos cuatro unidades de negocio, que es un grupo que es PMM Group. Tenemos la parte de consultoría, tenemos la parte de escuela de negocio y la parte de certificación, tanto a nivel de sistemas de gestión de activos como a nivel de personas. Tenemos la certificación de personas a nivel de auditores en gestión de activos, muy demandada en este momento. De hecho, dentro de un par de horas tengo el curso online que iniciamos hace 2 semanas. Pronto también estará el curso de implementación y el curso de auditores ya para octubre-noviembre, ¿vale? Cualquier cosa nos podéis preguntar. Bien, nosotros nos encontramos en diferentes países, estamos en Valencia, España. Yo, bueno, volví hace poquito después de estar en Norteamérica en unos proyectos y ya estoy aquí, ya pude volver. Y estamos también en Weston, en Florida, en Bogotá y en Santiago de Chile. Bueno, mi experiencia rápidamente les comentaré, pues bueno, a nivel de educación, yo tengo un doctorado en ingeniería e innovación, lo realicé específicamente en nuestra línea de investigación de gestión de activos a nivel de competencia. Agradecida por la vida, la verdad, de trabajar en más de 25 proyectos. En este momento estoy participando en alrededor de 7 proyectos, tanto de gestión de activos como excelencia operacional. Y pronto vamos a estar también realizando auditorías de certificación a diferentes empresas. Trabajo en más de 10 países, en diferentes sectores como es manufactura, minería, petróleo, gas, todo lo que es energía, tanto la convencional como la renovable, eólica, fotovoltaica, ¿vale? Y bueno, y tengo varias certificaciones también. Pero bueno, a mí me gusta mostrarlo aquí. Son fotografías, hay unos que me dicen, oye, pero ahí te veías más joven que ahora, pero bueno, tampoco creo que la vida me ha tratado tan mal. Pero bueno, son de diferentes sectores, Perú, Colombia, también para la parte de transporte, Metro de Barcelona, Facilities Banco Central de Chile, también trabajamos en esa parte, con el Canal de Panamá, una experiencia extraordinaria. Esto es a nivel de eólica, a nivel de inspecciones que realizamos también relacionadas a cómo se está gestionando el riesgo de los activos y qué beneficios también se está dando para los inversores de este tipo de parques, ¿no? Bueno, como cada año, pues cada año realizamos nuestros máster, tenemos 4 maestrías de gestión de activos, que ya es la edición número 11. Tenemos también lo que es el máster
de Facility Management, también de proyectos de negocio, excelencia operacional, y tenemos también un posgrado, una especialización más corta de 6 meses de mantenimiento, ¿vale? Y esto, bueno, cuando son programas que son 100% online, pero tienen una semana presencial en España, ¿ok? Bueno, uno de nuestros proyectos que estamos realizando a nivel de todo lo que es generación, transmisión y distribución. Esto es con Repsol a nivel de asesorías de su grupo de usuarios a nivel de gestión de activos. Todos los que están aquí son gestores de activos en los diferentes países donde está Repsol. Esto es una de nuestras últimas experiencias en Coca-Cola. Esto es en Brasil, en la planta más grande de las embotelladoras, que es en Jundiaí, en Brasil. Tuvimos este año, antes de todo esto de la pandemia. Y bueno, sin más dilación, ¿ok? Pues yo me gusta siempre empezar mis webinars realizando una pequeña referencia, ¿no? Un pequeño pensamiento relacionado a esto, ¿no? Y es algo que nuestro CEO, el doctor Luis Améndola, lo decía hace mucho tiempo, cuando nuestros clientes nos decían, oye, pero es que yo te quiero tener aquí en mi país, y claro, son tantos países que no podemos tener oficinas en todos, y recuerdo que Luigi les decía, oye, pero no te preocupes, si tú quieres que yo esté allá, estoy en 2 días. Las distancias no se miden en kilómetros, se miden en bits, y dependerá mucho también de cuándo sale un vuelo, ¿no? Entonces, quise rescatar un poco con el permiso de Luigi, y un poco traer eso a este momento donde ahorita con la nueva situación que tenemos de teletrabajo, estamos en la distancia trabajando, nosotros, bueno, afortunadamente tenemos 15 años acostumbrados a hacer consultoría online, la formación online. Veo que hay muchas escuelas de negocio muy prestigiosas que apenas ahorita están migrando al tema de la de todo lo online, y yo digo, wow, no le dábamos valor que hace 15 años nosotros ya teníamos un aula virtual y hacíamos temas en vivo, y entonces es algo relacionado a esto. Fíjense, la distancia ya no se mide en kilómetros, ahora se mide en bits, ¿de acuerdo? Es decir, hay unos que dicen que estamos cerca, pero estamos lejos, pero bueno. Yo creo que hemos identificado, y esto también es un tema muy importante en el tema de gestión de activos, especialmente de infraestructuras, de oficinas, etcétera, etcétera, que esto le ha dado un vuelco en cuanto a las prácticas de cómo trabajamos, de cómo hacemos negocio, ¿vale? Esto también genera unos ahorros a nivel de traslados, a nivel de reuniones. Hay que hacerlo ahora, hay que adaptarse y buscar oportunidades de esto, que son muchísimas, ¿vale? Más allá que hablar de temas negativos. Entonces, les dejo esto. La distancia ya no se mide en kilómetros, ahora se mide en bits. ¿De acuerdo? Esta conferencia está inspirada en este libro que tenemos, el libro de ABC. Pueden escanear sin ningún problema el QR que tenéis ahí, ¿vale? Y podéis recibir el primer capítulo gratuito. Y mientras así yo les echo un poquito el cuento. Cuando hablamos de gestión de activos, nosotros trabajamos para sectores que son regulados y no regulados. Es decir, hay sectores donde les exigen tener gestión de activos, ocurre muchísimo en el sector eléctrico, ahorita tenemos una cantidad de proyectos a nivel de Colombia y Chile, porque es un sector que son países donde ya la regulación ha salido, donde se les exige que tengan implementado un sistema de gestión de activos, ¿vale? Pero además de esos sectores, hay otros sectores donde a nivel internacional les exigen tenerlo por temas de seguridad. Por ejemplo, seguridad no integridad física, sino seguridad de que lo que inviertan en ese activo realmente va a tener un beneficio y realmente va a tener un tema de sostenibilidad, ¿okay? Ese aseguramiento o garantía de que me retornes la inversión, ¿vale? Y sectores como eso, hemos trabajado para algunos que prestan servicios de gestión de activos y que trabajan para bancos, o sea, grupos de inversión. Y los grupos de inversión le están exigiendo de si tienen un framework de gestión de activos que esté relacionado con como referencia a la ISO 55001 y con otras prácticas, no solamente está la ISO 55001.
Y nos llamó mucho la atención porque fíjense, los bancos pidiendo esto. ¿Por qué? Porque gestión de activos tiene 4 fundamentos importantes. Y es un tema de alineación de las prácticas que hacemos o de los planes que hacemos con los activos, lo alineamos al negocio, ¿vale? Hay un tema de liderazgo, es decir, que realmente la alta dirección se implique no solamente en, vamos a decir, en meter dinero en caja, sino asegurar que ese dinero en caja, gestionando los riesgos de los activos, se sigan sosteniendo en el tiempo, ¿vale? También tenemos el tema de aseguramiento, garantía, de que si decimos que vamos, que a través de la gestión de activos vamos a aportar un 10% más al EBITDA, realmente con ciertas prácticas, no solamente lo digamos, sino que lo cumplamos, ¿vale? Asegurando esto, ¿de acuerdo? Y hay un tema también de alineación, ¿vale? Que serían 4. La alineación está relacionada a que no solamente una organización que no está alineada a un estándar o a los principios o fundamentos de la gestión de activos, probablemente tenga dificultades en alinear lo que es la parte financiera con la parte técnica. Cuando hablamos de la parte financiera, hablamos de temas relacionados con el control de activos fijos, por ejemplo, con definir adecuadamente cuál es la vida útil de ese activo. No sé cuántos de ustedes, y lo podéis ir comentando a través del chat, ¿cierto? Y les recuerdo que tienen un apartado también de preguntas, que los podéis ir haciendo y al final la responderemos. ¿Cuántos de ustedes ha tenido problemas en este sentido? Finanzas define una vida útil del activo basado en temas de, por ejemplo, temas de impuestos, temas de etcétera, etcétera, ¿no? temas, criterios financieros, ¿vale? Donde, por ejemplo, un activo quizás lo definen que tiene 20 años de vida, pero a nivel técnico no tiene 20 años, no llegará a los 20 años, ¿ok? Por el contexto del activo, por el producto que manejamos, por el servicio, por las condiciones, ¿cierto? Sino que llega a 15 años o que llega a 10. ¿Por qué? Porque si el esfuerzo de aumentar o alargar la vida de ese activo a lo que nos dice finanza, es mucho esfuerzo a nivel económico y además empiezan a haber riesgos que nos pueden afectar a la producción, ¿vale? Me gustaría que comentaran eso a través del chat. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado esto? Pues en este sentido, la alineación, el fundamento de alineación, que es uno de los beneficios que tiene la gestión de activos, ¿vale? Se relaciona a esto, ¿ok? Se relaciona a esto. Por ejemplo, Pedro nos dice, la vida útil financiera es muy alta en relación a la técnica, exactamente. Y es un tema de que tenemos problemas de alineación, Pedro, en ese sentido, ¿vale? Y es algo que pasa en cualquier sector. Y yo le digo, trabajo en más de 10 países y esto es un punto súper, súper importante que se maneja y dónde, cambiando criterios de temas financieros y los temas técnicos, se puede ahorrar muchísimo dinero. ¿De acuerdo? Rafael nos dice, mi situación es que el activo dice que está depreciado, pero físicamente y operacionalmente está ahí y aún existe. Exactamente. Es decir, tenemos un problema de información, ¿vale? Y Rafael y Pedro, muchas gracias por vuestros comentarios, ¿vale? Y Mauricio también, que le dice que le pasa todo el tiempo, pues ahí es el primer punto donde, analizando esto, podemos lograr ahorros impresionantes. Nos va a doler, porque claro, al cambiarle vidas útiles y temas de activo fijo a nivel financiero, nos va a doler porque nos va a pegar directamente en nuestros balances, en nuestras hojas de resultados, pero si lo vemos a lo largo del ciclo de vida va a ser muy beneficioso, ¿de acuerdo? Erika dice, hola Erika, ¿cómo estás? Bienvenida. Gusto en ver que estás aquí. Sobre todo pasa con equipos eléctricos y o de laboratorio. Exactamente. No nos ponemos de acuerdo y tampoco actualizamos estas vidas de los activos cuando llegan a esa etapa de depreciación. Es decir, vale, ya está depreciado y ahora ¿qué hacemos con él? ¿Lo vamos a desincorporar? ¿Lo vamos a revalorizar? ¿Le vamos a poner qué valor le ponemos a esto? ¿Vale? Yo he estado en plantas increíblemente, que en los libros cuestan 0. Y me pregunto, ¿y cómo hacen con los seguros? ¿Y qué es esto? ¿Cómo esto puede valer 0? No puede valer 0
si me está produciendo. Entonces, ahí hay puntos claves importantísimos con el tema de ajustes de vidas útiles respecto a vidas útiles financieras y vida útil técnica, donde se pueden lograr ahorros impresionantes, se lo digo por experiencia. ¿De acuerdo? Vale, muy bien. Entonces, esos son los puntos de los cuatro fundamentos en cuanto a lo que está inspirado también este libro, donde muestran cuáles son los principales problemas, cuáles son las principales preocupaciones que tienen las diferentes áreas que participan en gestión de activos, y explica muy fácilmente a todo nivel. Esto sirve para un financiero, sirve para alguien más técnico, sirve para alguien que está cerca de los activos, también les puede servir, de qué son los activos, cuáles son los beneficios que se pueden alcanzar, y algo muy importante que he visto que se habla mucho por ahí, pero que como que no llegan al punto, y es el tema de management of change, todo el tema de cambio cultural, todo el tema de programas de cambio cultural, cómo cambiar la cultura en la organización para alinear al financiero, para alinear a la parte técnica, para alinear al DTI, para alinear a los de recursos humanos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos muchos puntos. Bien, en este sentido, la pregunta del millón de dólares, de hecho, ayer estuve en varias reuniones, y me decían, mira, tuve reuniones tanto con empresas reguladas que decían, mira, es que yo quiero lo basiquito, yo no quiero más allá, yo no me quiero complicar, pero esto tiene beneficios. Aunque si soy una empresa regulada, lo que nos está pidiendo el regulador no es algo descabellado, afortunadamente por lo que he visto hasta ahora. Lo que están pidiendo es que usted les demuestre que tiene un sistema de gestión de activos, que gestiona sus activos de tal manera que usted está mitigando los riesgos de la calidad de su servicio. Es decir, esa imposibilidad de que usted no tenga capacidad para dar el servicio que se espera con la calidad apropiada. ¿Okay? Por ejemplo, si es a nivel de energía, imagínense que las empresas no tengan un plan adecuado de, por ejemplo, gestión de la salud de los activos. ¿Okay? O de evaluar el riesgo de los activos, pero en el punto de vista con respecto al servicio, y nos dejen sin energía, por ejemplo, ¿no? Entonces, a nivel de eso, cuando somos regulados, para los que estéis aquí que seáis de un sector regulado, también se pueden conseguir beneficios dentro de nuestra organización, es decir, de puertas para afuera, el regulador nos exige unos requisitos, ¿cierto? Y se los vamos a proporcionar, pero también tenemos que ver que de puertas para adentro, la gestión de activos no solamente puede ser un informito que nosotros le entregamos a un ente regulador. Tiene que ser algo porque se hace mucho esfuerzo y tiene muchos beneficios que aportar. Entonces tenemos que verlo de esa manera. Por una parte, si yo respondo al ente regulador, pues puedo asegurar que mantener la licencia de mi negocio, ¿cierto? O evitar, ¿cómo se dice esto? Demandas, ¿cierto? Por decir algo. Pero por otro lado, puedo aplicar al ROIC, puedo aumentar el EBITDA, puedo mejorar mi replacement asset value, puedo también minimizar el costo del riesgo, porque a veces decimos, oye, sí, tengo mis riesgos más o menos controlados, o bueno, sí, el riesgo está ahí, pero no pasa nada, todavía no nos ha pasado nada. Pero nunca cuantificamos cuánto cuesta ese riesgo que me pase. Ahí, que yo no tome la decisión no significa que el riesgo no se vaya, o que yo ignore el riesgo, no te voy a ver, ¿vale? No te miro, no significa que se vaya, el riesgo está ahí y cuesta dinero. Entonces, esta es la pregunta que nos hacen todos, ya, pero, oye, meternos en este tema, ¿por qué tengo que meterme en esto? ¿Para qué hacerlo? Oye, que venga otro y me lo haga. Cuidado con esas cosas, ¿vale? Esto puede darte beneficios. Y si lo vas a hacer, porque estás obligado a hacerlo, pues aprovecha al máximo para realizarlo. ¿Vale? Entonces vamos a ver esto de qué se trata. Yo le he dicho que trabajamos para diferentes países y diferentes sectores, ¿cierto? Y aquí hay cuatro puntos claves que nos han dicho estos sectores, y sin importar si son públicos, privados, da igual si son de minería, si son de energía, si son de bebidas y alimentos, si son hospitales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se espera cuatro puntos importantes, y esto nos los dice la alta dirección. Y aquí están implicados también los inversionistas, ¿vale? Y lo que dicen es, lo que yo espero que me dé el activo es que me ayude a generar ROIC, ¿ok?
que me ayude a generar beneficios, que lo que yo invierta, ¿vale?, se vea, que yo invierta en el activo, que no sea un saco sin, sí, o sea, un saco con un agujero, que no sea eso, sino que si yo invierto o si yo invierto en un activo o dejo de invertir en un activo, tomo esa decisión porque seguir invirtiendo no me da negocio, ¿cuánto me impacta en el ROI? ¿Cuánto me impacta en el EBITDA? Fíjense, flexibilidad, ¿ok? En los años 70 surgió el modelo de Toyota, que hablaba de optimizar costo y ser más flexible las plantas. ¿Y la flexibilidad qué es? La flexibilidad es, oye, si yo produzco menos, ¿ok? Pues tengo que producir, si producimos más, genial, ¿no? Pero si produzco menos, ¿qué flexibilidad me da mi planta o mi instalación como para no seguir gastando más? O, por ejemplo, si yo hago un diseño de una planta, ¿ok? O invierto en comprar una planta, ¿cuál es la flexibilidad, perdón, que puedo tener con ella sin gastarme o imponer toda una gran inversión en ello? Eso es lo que esperan, ¿ok? Lo espera la alta dirección. Otro punto importante que se tiene es el tema de garantizar la calidad del producto o servicio. La alta dirección, los financieros, los clientes dicen, bueno, sí, nosotros lo que queremos es tener una buena calidad del producto o una buena calidad del servicio, ¿ok? Pero, ojo, no a cualquier costo. Esto tiene que tener buscar la mejor relación costo-riesgo-desempeño. Es decir, ¿cuánto me cuesta mi costo unitario, tanto del servicio del producto? ¿Qué riesgos estoy teniendo por no invertir a tiempo? La vida no es perfecta. Ahorita, imagínense, siempre han habido recortes en crisis. Siempre hemos tenido esto, ¿de acuerdo? No tenemos que alarmarnos demasiado porque esto siempre lo hemos tenido. Lo que pasa es que parece que no nos preparamos, ¿cierto? Y no tenemos toda la información como para tomar estas decisiones. Pero la pregunta es si dejo hoy de invertir porque hoy necesito invertir ese capital en otros proyectos, ¿cuánto es ese riesgo? ¿Me explico? ¿Cómo estoy impactando en el desempeño de mi activo? Es decir, a nivel de la salud de ese activo, a nivel de sus indicadores técnicos, a nivel de su rendimiento, ¿vale? Entonces, yo tengo que lograr esa calidad del producto y servicio, pero buscando una mejor relación costo-riesgo-desempeño. Mire, la mejor forma de generar beneficios es no haciendo nada. Dejamos de gastar, no hacemos mantenimiento, no hacemos análisis, y yo les voy a asegurar que el ROI y el EBITDA van a subir, pero estoy abriendo un abismo del riesgo y estoy perdiendo el control de mis activos. Por tanto, no tengo sostenibilidad, ¿vale? Entonces, hay que buscar esta relación entre ellos. El tercer punto que se comentaba a nivel internacional, a nivel de la alta dirección, es el tema de garantizar la continuidad del negocio, ¿cierto? Y cuando hablamos de garantizar la continuidad del negocio, estamos hablando también de temas de ¿tengo suficiente liquidez? Empezando por ahí, como para seguir este negocio. Fíjense las grandes sorpresas que han habido con esta pandemia, ¿no? Con esta recesión que tenemos económica, donde se han caído muchos mitos. Grandes empresas que se han declarado en bancarrota, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la pregunta es, en cuanto a continuidad de mi negocio, no solamente tengo temas de riesgo del activo, sino que también tengo temas de liquidez. ¿De acuerdo? Entonces, es un tema de no empeñarnos, no poner, vamos a decir, todas las carnes en el asador sin ver si realmente lo que estamos haciendo con el activo me está ayudando a tener esta continuidad, ¿ok? Y el cuarto punto, y no menor, es el de gestionar y minimizar los riesgos relacionados a los activos. Y aquí estamos hablando del índice de probabilidad de riesgo, eso tiene que ver con salud de activo, eso tiene que ver con cómo la salud del activo me puede impactar en estos índices de calidad del producto o servicio que tenemos, ¿vale? Estos son cuatro puntos que son de estratégicos, son alta dirección, ¿vale? Y para apalancar esto que vemos aquí, ¿cierto? Nosotros hablamos de dos pilares fundamentales. Y uno es, tenemos que asegurar para poder sostenerlo de arriba, para poder empujarlo, para que desde nosotros como gestores de activos, podamos aportar aquí al negocio, tenemos que tener dos pilares muy claves. Y uno, el que comentamos, el que está en la izquierda, que es normas técnicas, es asegurar que los activos cuentan con las especificaciones de diseño legal, de que estemos viendo adecuadamente el costo del ciclo de vida de esos activos, y que si yo
estoy adherida a leyes o a temas regulatorios, por supuesto que ese diseño, esos proyectos y el activo que no solamente veo los nuevos, sino el activo que tenga hoy, los que tenga hoy, realmente estar monitorizando que cumplen realmente con estas normas técnicas, ¿de acuerdo? Y son normas técnicas del sector. Si hablamos de energía, hablamos de la IEEE, ¿ok? Si hablamos de alimentos, estamos hablando de inocuidad de la alimentación o de las bebidas. Si hablamos de a nivel de estructuras, pues ahí tenemos un tema, temas civiles, temas X, ¿no? Y para mantener esto, porque no solamente con lograr esto ya estamos bien, sino que tenemos que tener un modelo de gestión que nos lleve a esa excelencia operacional, ¿ok? A ese punto de excelencia operacional significa que nosotros podamos proporcionar a nuestros clientes un producto o servicio que sea el más competitivo del mercado, pero que a nosotros también nos quede dinero, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, esto sería como esa base. Y para lograr este modelo de gestión de activo tenemos que ver dos puntos importantes, y es el tema de salud del activo y el tema del impacto que esa salud del activo tiene. Cuando hablamos de salud es vida útil, degradación, confiabilidad, costos de mantenimiento, ¿vale? Nosotros contamos con una herramienta de soporte a la decisión, que ayuda a tomar decisiones financieras, ¿ok? Con respecto a cómo vemos la salud del activo y cómo esa salud me impacta no solamente al servicio, sino al negocio. Una degradación de salud, unos costos de mantenimiento, por supuesto, me están impactando a nivel financiero, ¿de acuerdo? En este sentido, para relacionado a ese modelo de gestión, tenemos estas fases del ciclo de vida, ¿vale? Desde la estrategia organizacional, desde cómo se piensa el activo, desde cómo se piensa el negocio, de cómo se está viendo la fase del ciclo de vida, tenemos la parte de diseño, construir, operar y mantener, reponer y disponer, y todo el tema de compromisos residuales, ¿vale? Y aunado a eso, a la fase del ciclo de vida, tenemos puntos relacionados a procesos de soporte, que ahí tenemos temas de presupuesto, finanza, todo el tema de TI, recursos humanos. Cuando hablamos de temas de desarrollo, temas regulatorios, temas legales, y cuando hablamos de temas de desarrollo de capacidades, no solamente hablamos de las competencias del personal, sino que también hablamos, una organización aumenta su capacidad en la medida de que vaya estandarizando un poco más cuáles son sus procesos, sus procedimientos también, las prácticas que utilizan, y también la forma en que controla estas prácticas, ¿no? Y está el gobierno del dato, que es todo lo de transformación digital, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esos son como puntos importantísimos, ¿de acuerdo? Que tenemos en cuenta. Muy bien. Entonces, importante, cuando iniciamos esto con las fases del ciclo de vida, desde esta parte hay que dar las directrices importantes de qué es lo que la organización quiere hacer con sus activos. ¿Cómo se quiere que se tomen las decisiones? ¿Cuáles son los criterios de decisión? Oye, ¿voy a invertir en cualquier cosa o tengo una restricción en cuanto a invertir en aquello que solamente me retorne en 3 años, por decir algo, ¿vale? Son criterios de negocio que se tienen que tomar y que tienen que tener muchísima claridad, ¿vale? Algo muy importante aquí, cuando se empiezan a buscar beneficios de la gestión de activos, ¿qué es lo primero que se busca? ¿Dónde creéis que es lo primero que empezamos a buscar para reducir dinero? A ver, díganmelo, compártanmelo a través del chat. De todas estas fases de estrategia organizacional, de diseño, de construir, adquirir, operar y mantener, renovar y disponer, o compromisos residuales, o hasta en proceso de soporte y gobierno, ¿dónde ven ustedes que es la primera, a lo que se dice, no, aquí vamos a reducir costos, porque aquí es donde están los beneficios? A ver, comentádmelo a través del chat, por favor. Ok, en operar y mantener, muy bien, sí, siempre es ahí. Ok, Felipe, operar y mantener, sí. De hecho, es lo primero que se dice. Ah, Daniel dice en diseño, muy bien, qué bueno. Edgar dice en diseño y OM. Ok, muy bien. Bernardo dice en la adquisición, muy bien. Pedro dice generalmente se hace en OIM. Exactamente. Yo les digo por experiencia, lo primero que cuando se empiezan a buscar beneficios o dónde puedo, como decimos, rascar dinero, presupuesto, etcétera, etcétera, es en operar y mantener. Pero fíjense que
operar y mantener en gestión de activos representa el 45% del esfuerzo. El otro 55% se encuentra distribuido en lo demás. ¿Qué significa esto? Si queremos llevar esto, podemos decir que, bueno, si puede ser el 45% de las oportunidades pudieran ser captadas en operar y mantener, pero es que tenemos un 55%, ¿cierto?, que está distribuido en diseño, en cómo compramos, qué adquirimos. A veces ocurre de que adquirimos, en España hay algo que se dice chollos son como gangas, en otros países dicen gangas, o precios muy bajitos, ¿no? Como el ofertón, las ofertas, y compramos activos que no tenemos un criterio claro de lo que estamos comprando, y cuando vemos, no gastamos en ese activo más, ¿ok?, que si lo hubiésemos diseñado y construido. ¿Me explico? Entonces, en esas diferentes partes tenemos mucho valor que captar. Por ejemplo, y considerando algo, aquí podemos captar valor, ¿de acuerdo?, en operar y mantener y las mejoras que hagamos, pero ojo con esto, si no tomamos decisiones al inicio adecuados de diseño o de qué vamos a comprar, aquí esto, el operar y mantener es como los riñones, ¿no? Es lo que absorbe todo lo malo que nos dejen etapas anteriores. Entonces, tenemos que tener como visualizado de que para captar beneficios tenemos un 45% en operar, mantener y mejoras, ¿cierto? Y el otro 55% está distribuido en las otras fases y en los demás procesos. Juan Manuel dice, si no hay estrategia, no se da nada de los demás. Exactamente. Por eso es importante, y por eso una de las fases que desde PMM nosotros consideramos como parte de la gestión del ciclo de vida de los activos es la parte estratégica. ¿De acuerdo? Si aquí no hay directrices claras, todo lo que hagamos al final vamos a tener graves problemas. Muy bien. Entonces, importantísimo esto. Esto que está aquí son unas tablas que nosotros tenemos de benchmarking. Están referenciadas en el libro ABC, ¿vale? Está basado en estudios que hemos hecho con otros colegas con diferentes instituciones. Y está relacionado, se los comento así, aquí vemos en la segunda columna, indicadores, son todos los, vamos a decir, indicadores de gestión de activos. ¿Okay? Estamos acostumbrados a creer que un indicador de gestión de activos es el tiempo promedio, nada más el tiempo promedio entre fallos, tiempo promedio para reparar, o sea, indicadores de mantenimiento, pero no es así. No son solamente esos, ¿vale? De hecho, aquí vemos temas pérdidas recuperables debido a parada no planificada, reducción de gasto de agilización de logística, reducción del número de facturas y pagos, el replacement asset value, que es, les digo que con esto, en proyectos que hemos realizado, es un indicador súper sencillito, pero que nos ayuda a tomar decisiones rápidas y a veces ocurre que no tenemos toda la información organizada, no sé qué, pero nos ayuda rápidamente a poder recolectar información y tomar decisiones. Con esto nosotros hemos ahorrado, bueno, 100 millones para arriba de dólares en temas relacionados a mantenimiento en empresas que les comento que son muy grandes, ¿de acuerdo? Simplemente utilizando el replacement asset value, que es, vamos a decir, como la punta del iceberg, ¿de acuerdo? Entonces, es algo que les recomiendo muchísimo que miréis. Entonces, aquí están los diferentes indicadores, ¿ok? Esto está diseñado para que las organizaciones, cuando se lanzan a un proyecto de gestión de activos, pueda identificar estas pérdidas y basado en rango de benchmarking de organizaciones que han declarado cuáles han sido los beneficios que han alcanzado implementando gestión de activos, por ejemplo, a nivel de pérdidas recuperables debidas a parada no planificada, tiempos muertos y pérdida de rendimiento del activo, ¿ok? Las empresas que han implementado gestión de activos lo que dicen es, mira, nosotros implementando gestión de activos, lo mínimo que hemos conseguido ha sido entre un 1% y 3% de recuperación sobre los ingresos y costo anual. ¿Qué significa esto? Que si usted quiere hacer un business case, ¿vale?, de lo que la gestión de activos le debe dar como beneficio, esto es una forma de empezar muy buena, ¿vale? Lo que hay que buscar es esas pérdidas recuperables y sacar la cuenta con esto de un benchmarking, que como paso inicial está muy bien, y ahí puedes ver cuánto te puede dar este proyecto si lo implementas, ¿cierto? Y además sirve mucho para defenderlo ante la alta dirección.
¿Ok? Entonces, estos son diferentes referencias, ¿vale? Diferentes indicadores, ¿ok? Luego, hay más. Aquí tenemos también ROA, retorno sobre el activo, tenemos ROI de la formación, también se incluye, tenemos indicadores relacionados a proyectos, índice de prioridad, índice de rendimiento del programa, índice de rendimiento de costos, que esto también está muy relacionado a lo que sería cuando ejecutamos proyectos. Si gestionamos o realizamos una buena gestión de activos, significa que debemos de tener información que nos ayude a tomar decisiones y definir alcances adecuados en los proyectos. Por tanto, eso tiene que ayudarnos a esto. Y también hay un incremento de marca, de valor de marca. ¿Okay? Esto tiene mucho que ver también con el tema de cuánto cuesta o cuánto se están valorando nuestras acciones. O, por ejemplo, como les comentaba, tengo clientes que prestan servicios de gestión de activos donde les crea una gran oportunidad que tengan un sistema de gestión de activos implementado y que lo puedan demostrar, ¿vale? Y eso le puede ayudar, le puede incrementar su valor de marca en el sentido de que pueden acceder a más proyectos a nivel internacional. Hay una empresa que nosotros asesoramos por tema de confidencialidad, no puedo decir su nombre, pero nosotros trabajamos con ellos de codo a codo, evaluando cómo ellos gestionaban sus activos. Era para una participación internacional, ¿ok? De un proyecto muy grande que ganaron, lo ganaron, ¿de acuerdo? Y nosotros ayudamos a prepararlos, a evaluar cómo lo realizaban, ¿ok? Cómo presentar estos pliegos, cómo asegurar que la gestión de esos activos los iban a realizar de forma adecuada, ¿vale? Entonces, significa que me ayuda a incrementar el valor de la marca, ¿ok? Porque puedo acceder a más contratos, ¿de acuerdo? Voy a estar bastante demandado en cuanto a mis servicios, ¿no? Bien. También hay otro indicador que no está aquí, no está en esas tablas, pero también tiene que ver con el tema, no perdamos de vista los temas de seguro, las primas de seguro, ¿ok? Las primas de seguro están basadas en temas de riesgo que tenemos en los activos y nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, una de estas empresas, Global Risk u otra, cuando hacen las evaluaciones, hay muchos puntos que están relacionados a gestión de activos y que se pueden resolver con la gestión de activos. Hemos hecho ejercicios y, por ejemplo, hay organizaciones donde hicimos un ejercicio de si ellos implementaban gestión de activos, cuántas vulnerabilidades se tenían a nivel de riesgos con respecto a su prima. Y haciendo esa evaluación, ese ejercicio que hicimos, se podían ahorrar hasta 17 millones de dólares. O sea, wow, sin invertir demasiado. ¿Me explico? Entonces, no perdamos de vista que eso forma parte de los beneficios de gestión de activos también, ¿vale? En este sentido, para contarles cuáles son los beneficios reales que hemos conseguido, se los voy a contar a través de una historia, ¿vale? Que llamamos lo que es el telling story, ¿vale? A nosotros nos encanta. Esto que está aquí son personajes que los hemos diseñado desde PMM Business School, están también en el libro. Cada uno de ellos tiene su preocupación, tiene su vida. Tenemos a la directora financiera, es mi preferida, no porque sea chica, no porque sea mujer, pero es la que maneja el poder, ¿no? A mí me encanta, Mrs. Fee. Tenemos al CEO, a Mr. E, a Mr. May, Mr. Pro. Tenemos a los comerciales, a Mr. Engie, Mr. On Time, que es el de cadena de suministro, y así sucesivamente una cantidad de actores que participan en todas estas fases del ciclo de vida y que de alguna forma tenemos que alinear. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, para empezar esta historia, lo primero que tenemos que hacer cuando queremos captar, recuerden que estamos en un webinar de cuáles son los beneficios de la gestión de activos, lo primero que tenemos que hacer es empatizar. ¿Okay? La empatía lo que sugiere es de que nosotros nos pongamos en los pies del otro y sepamos los dolores. ¿Okay? ¿Cómo le duele los activos a cada uno o qué dolores tiene cada uno de estos participantes de la gestión de activos? ¿Por qué es importante esto? Para lo que se dice cambiar mentes y ganar corazones. Es decir, mostrarles las potencialidades de la gestión de activos, pero nosotros ganaremos corazón, se enamorarán del proyecto en la medida en que podamos resolver sus problemas también, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es la empatía, empatizar. Y fíjense que Mr. Plan dice, sus preocupaciones a la gestión de activos es cómo estará el mercado. ¿Tendremos que hacer grandes recortes? Eso es lo que dice todo lo que es planeación estratégica, ¿no?
O sea, esa bolita de cristal, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿En qué tenemos que hacer recorte? Si el mercado se resiente, ¿dónde podemos dejar de invertir que no nos ponga en riesgo el negocio? Eso son información importante que gestión de activos debe aportar, ¿no? Por ejemplo, Mr. Pro, el de producción, dice, tenemos muchas paradas de plantas, o muchas paradas de instalaciones, o fallas en instalaciones. Así será muy difícil alcanzar la meta de producción esperada o la meta de calidad de servicio esperado, ¿no? Mr. Safety, que es el de seguridad de los procesos, dice, la gestión del cambio y la seguridad de los procesos es un reto constante, es algo que realmente es impactante, especialmente cuando hay mucha rotación del personal, cuando tenemos muchos contratos, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestro almacén está fuera de control, esto lo dice Mr. On Time, el de cadena de suministro, dice, nuestro almacén está fuera de control, en cantidades y partes. Muchos de ustedes seguramente esto es súper común en muchos sitios, ¿no? Pero es común desde hace 1000 años, y sin embargo, algo ocurre que no lo podemos controlar, ¿cierto? Entonces, Mrs. Fee dice, wow, ¿qué camino deberíamos iniciar para alcanzar mayor productividad y menos costo, ¿no? Y dice, ¿será una buena solución recortar los costos de mantenimiento? Lo que hablábamos anteriormente es a lo primero que le quieren meter la mano. Y Mr. Main, claro, más o menos intuyendo lo que está pensando Mrs. Fee, dice, oye, necesito aprender a hablar el mismo lenguaje de finanzas. Business, 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 ¿cierto? Mr. E tiene otras preocupaciones, es el CEO de la organización, el CEO, y dice, espero que podamos lograr la rentabilidad y crecimiento y ahorros esperados, ¿ok? ¿De acuerdo? Espero que podamos lograr esta rentabilidad y este crecimiento, ¿no? Está la cosa complicada y ahora más, ¿no? Mr. Tesh, que es el de TI, de todo el tema de transformación digital y todas estas cosas, dice, ¿cómo asegurar el gobierno de datos? Es decir, ¿cómo hacer de que tengamos los datos? De que tengo clientes que, wow, el tema de inventario de sus activos es un dolor de cabeza, es un parto de gemelos, ¿ok? Es decir, cada año o cada 2 años, hay unos que tengo que cada año, al final del año, tienen que hacer un inventario de sus instalaciones. Es decir, no es un inventario del almacén. Imagínense ustedes ir por las líneas o por las instalaciones, por las plantas, a contar los activos, a ver cuántos tenemos, a ver si... O sea, es lo que yo llamo una labor de peritaje que es costosísimo. ¿De acuerdo? Tengo otros clientes donde, por no tener este gobierno de los datos, ¿ok? Tienen que hacer cada 5 años, cada 3 años más o menos, tienen que hacer una nueva revalorización de sus activos para asegurar que todo el CAPEX aplicado, si se le ha aplicado, que está en el sistema, que está en los libros, o sea, es una locura, ¿de acuerdo? Entonces, este es un reto, el tema del gobierno de los datos, ¿no? Y el otro punto, que es Mr. Mrs. R. H., que es la de Recursos Humanos, dice, asegurar las competencias de nuestros trabajadores no es una tarea fácil, ¿ok? Fíjense, ¿cómo gestionar las nuevas generaciones? Esto que les estoy diciendo, yo creo que tiene alrededor de 3 años, estas preocupaciones. Y fíjense que las seguimos preguntando, las seguimos cuando hacemos las conferencias, en la formación que dictamos, en nuestra consultoría, y siguen estando vigentes, ¿ok? Entonces, son temas claves, que es lo primero que tenemos que empatizar con las diferentes áreas y detectar cuáles son los dolores que tiene Mrs. Fee, los que tiene Mr. May, los que tiene Mr. Pro, los que tiene Mr. Tesh, los que tiene el CEO, los que tiene planeación estratégica, los que tiene Mr. On Time. De tal manera de que con eso también podemos captar mucho beneficio, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a contar una historia de nuestro Asset Management Team, ¿vale? ¿Ok? Entonces, los personajes son la planta, Yabadabadú, que es el equipo más crítico de esta planta, ¿ok? Y el reparto es Mr. E, el CEO, Mr. Engie, que es el director de ingeniería, ¿ok? Mr. Pro, que es el gerente de producción, Paco, que es el especialista en mantenimiento, ¿vale? Y muchas veces es el héroe, okay, el bombero, el apagafuegos, ¿no? Luego tenemos Mr. Main, que es el gerente de mantenimiento. Tenemos a Mrs. Fee, la directora de finanzas. Pepe, el operador, ¿vale? Que es muy amigo de Paco, ¿vale?
Tenemos Mr. On Time, que es el responsable de la cadena de suministro. Tenemos a Mr. Rely, que es el responsable del área de confiabilidad, análisis de la salud de activos, análisis de los datos, del desempeño de los activos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y muy bien, érase una vez, un día, algún tiempo atrás, hubo una planta muy grande que un día tuvo un paro repentino debido a que una pieza del activo más importante de la planta falló. ¿Ok? La correcta operación de esta planta dependía de esta máquina. Es decir, que todo iría bien mientras esta funcionara correctamente y de forma confiable. ¿Y qué creen? Por supuesto que Yabadabadú falló. ¿De acuerdo? Vale. Mr. Pro, el gerente de producción, se pone las manos en la cabeza y lo primero que dice es, señores, ya me puedo ir despidiendo del bono de este año, porque con esta parada se nos van los números al suelo. ¿De acuerdo? Y tengo que olvidarme del viaje a Disney, porque sin bono, sin ese bono de producción del año, pues el viaje a Disney ya no va a estar. ¿Vale? No sabía qué hacer en este momento, la máquina se dañó, X, no sabía qué hacer. Y lo primero que hace es que se va a la oficina de Mr. E, el CEO, ¿vale? Es un lunes cualquiera, ¿ok? Mr. E le dice, buenos días, Mr. Pro, ¿cómo está la cosa? Y Mr. Pro le dice, Yabadabadú ha fallado. ¡Wow! El Mr. E casi que se le baja la tensión, ¿de acuerdo? Y lo primero que hace es ir a la financiera, a Mrs. Fee, a ver esto, cómo va a impactar en el negocio, ¿vale? Mr. E ve a la financiera, a Mrs. Fee, y le dice, ¿cómo está la empresa a nivel financiero? Yabadabadú ha fallado. Mrs. Fee dice, ¿qué? ¿Qué ha fallado? Pero a ver, ¿cómo que ha fallado? Y dice, vamos a ver, tenemos que pagar, tenemos pago de facturas de proveedores, pago de dividendos a los accionistas, porque se los hemos prometido lo que vamos a generar, ¿cierto? Pago de factura de compra de materias primas, pago de salarios e impuestos, pagos comprometidos con trabajadores, ¿cierto? Necesidad de liquidez, ¿vale? Y Mrs. Fee le dice, oye, una cosa, ¿cómo va a fallar esta máquina con todo lo que hemos invertido en mantenimiento y confiabilidad? A ver, hacemos proyectos de RCM, hacemos proyectos de ACR, que si no sé qué, que el software que compramos, que si a toda la formación que va la gente. O sea, tenemos un proyecto que es un proyecto de Reliability 4.0, que tenemos ya 3 años en eso, y cómo que esto va a fallar. ¿Cómo que va a fallar? ¿Vale? A Mrs. Fee le entra así como que el demonio vivo, ¿cierto? Y Mrs. Fee se imagina y lo primero que dice, ¿sabes qué? A partir de ahora se mueren estos proyectos. Se mueren los proyectos que vengan de confiabilidad, proyectos de gestión de activos ya tampoco nunca más, porque aquí hacemos proyectos para mejora, TPM, mejora continua y toda esta historia, pero claro, nos falla el equipo que no nos tiene que fallar, ¿no? Entonces aquí ella se pone de viuda negra total y dice, esto lo cortamos ya. Pero bueno, venga, vuelve otra vez un poquito a la realidad, no se vuelve menos monstruo, ¿vale? Y le dice a Mr. E, a ver, no es el mejor momento para que Yabadabadú deje de trabajar, ¿vale? Y dice ella, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, dicen, bueno, vamos a ver, vámonos para que Mr. Engie. Pero fíjense que todo esto que decía Mrs. Fee tiene un problema y viene desde la estrategia organizacional. La gestión de activos nos ayuda, cuando hablamos de esa política de gestión de activos, de hacer ese plan estratégico de gestión de activos que se llama PEGA, está relacionado a esto. Es decir, ¿cuánto me debe aportar o cuánto me debe aportar la gestión de activo al ROIC? Por ejemplo, si yo implemento un proyecto, se los digo porque está muy, muy de moda esto, Reliability 4.0, a veces hay unos que no lo saben explicar, no saben ni qué es eso, ¿vale? Pero Reliability 4.0 o que implemento transformación digital o vamos a hacer una renovación de nuestra infraestructura o vamos a hacer la compra de nuevos equipos,
esas iniciativas tienen que estar sí o sí conectadas con el negocio. Si no están conectadas con el negocio, vamos a tener graves problemas, ¿de acuerdo? Y por eso ocurre esto que dice Mrs. Fee. Entonces, lo que yo les mostraba al principio, la pregunta es, ¿vamos a implementar confiabilidad? ¿Vamos a mejorar la confiabilidad? ¿Vamos a hacer reemplazo de nuestros activos? ¿Vamos a, por ejemplo, también tiene que ver, vamos a tercerizar el servicio de mantenimiento o el de operaciones o lo que sea? Vale, eso, ¿cómo impacta al ROI? ¿Cómo impacta al EBITDA? Eso es lo primero importante que hay que lograr para poder alcanzar beneficios del negocio. Si esto no existe, olvidémonos. Bajemos la Santa María, que vamos a seguir. Yo tengo un cliente que me dijo algo que me encantó esta frase. Van a seguir haciendo actos de fe. Es decir, tenemos muchas iniciativas que aparentemente son muy buenas, pero para evaluar cuál es el impacto que tienen esas iniciativas con respecto al negocio, nadie sabe. O hay que calcularlas, y eso es algo que hay que hacerse previo, ¿ok? Estimar cuál es el beneficio que esto va a dar, ¿cierto? Entonces, es lo primero en esta historia, ¿ok? Esa conexión. Bien, fíjense que aquí les muestro un benchmarking que hemos realizado con COGS, que es el Cost of Goods Manufactured, que está relacionado a ciertas evaluaciones que se ha hecho en la industria, relacionado a, en los diferentes clientes, cómo la gestión de activos, qué tipo de beneficios puede generar, ¿de acuerdo? Y fíjense que aquí tenemos en productos farmacéuticos, capacidad, se puede, el tema de capacidad incrementada un 15%, ¿ok? El tema de los costos, ¿ok? De todos los bienes, el costo de bienes vendidos, por ejemplo, materias primas y costo de reproducirlo, es el COGS, es decir, que se puede reducir en 5% lo que sería el tema de las materias primas, ¿ok? Para aquellas empresas que son de manufactura, por ejemplo, ese tema de mermas, etcétera, etcétera, se puede reducir en 5% si mejoramos la gestión de activos. Fíjense que aquí no estamos hablando todavía de presupuesto de mantenimiento, estamos hablando de incrementar la capacidad, reducir los costos de compra, fíjense, de compras de materia prima, ¿vale? Otro tema aquí importante en temas de productos sanitarios, disponibilidad incrementada mayor al 15%, la eficiencia global del equipo mejorada en 10%, que esto se traduce en dinero también. Fíjense, costos de mantenimiento se pueden reducir en 20%, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Y por ejemplo, temas relacionados a cuánto me puede, vamos a decir, retornar esfuerzos, inversión que tengamos en gestión de activos, está, por ejemplo, relacionado a 18 meses, 3 años, ¿vale? De la evaluación que hemos hecho. Fíjense, bebidas, acero, procesos de metales, metales primarios, etcétera, etcétera. ¿Ok? Son resultados que se han obtenido, ¿vale? Bien. Entonces, viendo esto del tema de esa conexión de todas las iniciativas que dice Mrs. Fee, oye, si estamos haciendo todo esto, ¿cómo me vas a impactar mis cuentas, ¿no? Todo lo que llevamos planificado. Entonces, como se dañó Yabadabadú, van hasta que Mr. Engie, ¿vale? Porque Mr. Engie fue el que estuvo en la selección del equipo, y entonces, hombre, él debe saber un poco a nivel de la garantía, a nivel de ciertos temas, ¿no? Entonces, Mr. E le dice a Mr. Engie, oye, ¿sabes qué debemos hacer para que Yabadabadú funcione? Claro, Mr. Engie se queda un poco así, dice, oye, no lo sé, conozco los principios con los que se trabaja, participé en la compra, participé en los criterios de compra, etcétera, etcétera, pero la verdad que creo que ya está la garantía, se le venció, no sé qué temas tenemos alrededor de este equipo y no sé cómo resolver este problema, ¿vale? No sé cómo repararla. Entonces Mr. E dice, wow, ¿y qué hacemos? O sea, ¿qué podemos hacer para que Yabadabadú arranque? Entonces Mr. Engie le dice, hombre, pero vamos para que el gerente de mantenimiento, ¿no? O sea, él sabrá qué hacer. Bueno, se van todos a que el gerente de mantenimiento, ¿vale? Y fíjense que antes de esto, en la parte de diseño, construir y adquirir,
hay bastante valores que captar, ¿no? Fíjense que vamos pasando en esta historia y dónde están esos puntos que, en los que estamos fallando y en los que se puede captar mucho beneficio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de diseñar la planta, del diseño de la planta, podemos ahorrar en construcción de una planta o de una parte de una instalación. Esto también no tiene que ser, no es solo manufactura, es también a nivel de instalaciones, a través de la implementación de Building Information Model. De hecho, es una práctica que hace referencia a la gestión de activos. Podemos ahorrarnos en la construcción 30% de los costos. Además, que estás asegurando a través del BIM el tema de la documentación de la información relacionada al activo. ¿Ok? 30% de ahorros. ¿De acuerdo? Es decir, tanto se puede hacer la simulación de la planta, se puede también a nivel de construcción simular qué problemas se pueden tener y te puede ayudar a este tema de ahorro de un 30%. ¿De acuerdo? ¿Ok? Mr. Main. Van a la oficina de Mr. Main, que iba saliendo con Mr. Relay, que iban a la planta, ¿vale? Y Mr. Main le dice, ¿pero qué sucede? Y dice, oye, ya Badabadú se ha parado y no sabemos qué hacer. ¿Sabe usted cómo solucionar este problema? Y dice, oye, estamos evaluando la situación, ¿de acuerdo? Y entonces Mr. E dice, ya, pero ¿había antecedentes de que esto podía ocurrir? ¿Dónde, o sea, ¿se han evaluado los riesgos de nuestras instalaciones? ¿Se ha evaluado la salud de este activo? O sea, podíamos predecir esto, tenemos un sistema de predictivo y no sé qué. ¿Esto por qué no nos dimos cuenta antes? ¿No? Habían antecedentes que esto podía ocurrir. Y dice Mr. Main, ya, sí, sí hay antecedentes, pero no se han registrado en el sistema, no se documentó. Bueno, venga, que creo que es, lo analizamos, pero a la final no se aplicó las recomendaciones, ¿no? Bien, y claro, yo no sé cómo repararla, pero tranquilo, vamos a buscar a nuestro mejor mantenedor, que es Paco, ¿de acuerdo? Y fíjense esto, dice Mr. Yves, corramos a que Paco, ¿no? Y fíjense esto, ¿qué vemos en esta situación? Faltan datos, la información no se está colocando donde va, al parecer, según lo que dice Mr. Main, es que sí, se hizo un análisis, pero eso no quedó registrado, no se aplicó la recomendación o no se actualizaron a lo mejor los planes de mantenimiento ni a lo mejor los repuestos o las refacciones que se requerían de esto, ¿no? Entonces, ¿qué nos falta ahí? Nos falta un tema de uno. Lo primero que encontramos es el tema de la salud del activo. Es decir, si yo no llevo el tema de la información en cuanto a la salud del activo, no puedo capitalizar los beneficios que vimos anteriormente, las pérdidas de producción, ¿cierto? El tema de ahorros a nivel de mantenimiento, o el nivel de ahorros a nivel de compras, ¿ok? A nivel de reemplazo. Entonces, fíjense que si cerramos a través de la gestión de activos, podemos tener esa información controlada, la debemos controlar, ¿de acuerdo? Y si controlamos esa información, fíjense que se pueden ahorrar. Y esto que le estoy comentando es de proyectos reales que hemos realizado, no es benchmarking, donde el presupuesto de mantenimiento lo hemos podemos conseguir ahorros de 38%, mejorando el replacement asset value y definiendo adecuadamente los riesgos de los activos. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Como tenemos tanta incertidumbre, quizás mantenemos todo por igual. Un equipo nuevo lo mantenemos como si fuese un equipo nuevo lo mantenemos como un equipo viejo. Por ejemplo, he tenido clientes donde tienen contratos de mantenimiento, de servicios de mantenimiento, que cuesta lo mismo hacerlo a un equipo, o sea, a un equipo nuevo que a un equipo viejo, en cuanto, por ejemplo, a atención de fallos. Entonces, ¿por qué? Porque no conocen su infraestructura. Richard dice, no hay una correcta información con respecto a la gestión del mantenimiento y no se genera un historial. Y a veces, Richard, se genera un historial, pero que tampoco mucha gente confía en ello, ¿sabes? Entonces, es ese tema también muy bien, que tú dices esto, también es, o no lo genero bien, o si lo tengo, la integridad de esa información puede estar un poquito maquillada. Vamos a decirlo para decirlo así elegantemente, ¿de acuerdo? Entonces, estamos en una conferencia que es beneficios de la gestión de activos. Bueno, resuelve la gestión de activos te ayuda a resolver estos problemas de gobierno de datos
y de identificar también estos problemas, porque a veces ocurre de que estamos buscando beneficios, pero no estamos cerrando estos problemas, por ejemplo, como nos comparte Richard. Hombre, es básico, si yo no tengo un historial, o sea, a ver, ¿a dónde vamos con eso? ¿Me explico? No conozco mis instalaciones, no puedo tomar decisiones rápidas. Si tomo decisiones, puede ser de que nos ocurra de que dejo de hacer mantenimiento o hacer OPEX o CAPEX en ciertos equipos que yo creo que no lo necesitan, pero tengo una gran incertidumbre con respecto a esta decisión que estoy tomando, ¿vale? Pero fíjense esto, y ojo con el Replacement Asset Value, que es potente. Es sencillísimo, ¿de acuerdo? Es muy simple, pero te puede ayudar rápidamente a tomar decisiones. Por supuesto que el RAF, estamos hablando aquí solamente del 45% esto. No nos podemos conformar con ese pedacito, pero es un buen punto de partida, ¿de acuerdo? Bien, ok, vale, venimos aquí y entonces, otro punto importante es, no miremos solamente, fíjense, 38% si veo solamente la cajita en cuanto a operar y mantener, ¿cierto? Pero puedo conseguir también 53% de ahorro. Fíjense que esto lo obtuvimos en el sector del transporte, le estoy poniendo ejemplos de lo que hemos podido conseguir, pero es totalmente aplicable a otro sector, ¿vale? Y hemos conseguido 53% de ahorro, no solamente mirando operación y mantenimiento, sino viendo desde el diseño de, por ejemplo, del autobús en este caso, o por ejemplo, en el caso de metros, ¿vale? Para los que hemos trabajado también en cuanto al diseño, qué exigir en el diseño, ¿cierto? Y también relacionado a temas de contratación. A veces hacemos contratos, y aquí tenemos unas oportunidades increíbles, que se hacen contratos, con demasiada incertidumbre para el proveedor de servicio, ¿vale? No le damos datos completos porque como no tenemos los históricos claros, pues le digo, mira, no sé, y empiezan ellos de alguna forma a agrandar su contrato porque tienen mucha incertidumbre acerca de la información que contamos y acerca de cómo está esa infraestructura. ¿Qué pasa si nosotros tuviéramos una información súper buena de la salud de nuestros activos, de eso que les mostré del corazón y del ojo, ¿no? Del índice de probabilidad de riesgo del activo, ¿cierto? Entonces, si tuviésemos eso, si conociéramos realmente cómo están nuestras instalaciones, podemos mejorar ese tipo de contratos que realizamos, ¿de acuerdo? Lázaro dice, el RCFA nos dará la causa de la falla y las acciones a tomar, exactamente, ¿vale? Que es el caso que tenemos ahorita, que dicen, oye, si lo hicimos, pero no estuvo registrado, y a veces ocurre que se hacen estos análisis causa-raíces, pero no quedan en ningún sitio. A veces hasta hay un indicador perverso con respecto a esto, que es cantidad de RCA o análisis causa-raíz que se hagan. Pero realmente a ti te da igual cuántos análisis causa-raíz se hacen, lo que te importa es qué impacto están generando esos análisis causa-raíces, ¿en dónde? En el EBITDA, en el ROI, me explico, en la producción, ¿cierto? Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Entonces fíjense que de esta historia estamos buscando lo que está sucediendo, cómo podemos captar valor. Y estas son historias que les ocurren a ustedes, seguramente, y hay muchas más, ¿vale? Bueno, entonces todos van, Paco está en su comida, está en su almuerzo, ¿vale? Y claro, estos llegan aquí, Paco se siente un poco así como, wow, está toda la dirección aquí, aquí en el comedor, nunca vienen. Entonces le dicen, oye, ¿qué ha pasado? Se está cayendo el cielo, o sea, para que vengáis, pues aquí hay algo gordo, grande, ¿no? Y fíjense esto. Paco, ¿sabes qué hacer para arreglar a Yabadabadú? Que Yabadabadú ha fallado. Y claro, Paco se queda un poco así y dice, claro, claro que puedo arreglarla. Y creo que ya sé esa falla. Por fortuna, esa falla de Yabadabadú, sí hicimos un análisis causa-raíz, lo que comentaba anteriormente Lázaro, ¿cierto? Lázaro, y lo que comenta César Alfonso también, ¿ok? Es que muchas veces se hacen, lo peor de todo es que se hacen los análisis causa-raíz, y fíjate que Paco, ¿qué les dice? Por fortuna para esta falla, sí hicimos un análisis causa-raíz, pero creo que no se trasladó a los planes,
Y cuando hablamos de planes de mantenimiento, hablamos de planes de por ejemplo, de inversión también, estamos hablando de planes de mejora, estamos hablando de plan de compra, estamos hablando de planes de reemplazo. ¿Ok? Que en gestión de activos eso se llama planes de gestión de activos. ¿Vale? Fíjate lo que dijo. Lo hicimos, pero luego no trasladamos las recomendaciones ni las acciones a donde la teníamos que trasladar. ¿Cierto? Y todos dicen, bien, pero sí, por lo menos Paco, como tiene buena memoria, pues se acuerda. ¿Vale? Pero imagínate que Paco se nos vaya de vacaciones, pues mal. ¿No? Muy bien. Entonces, Paco piensa y dice, wow, cuando todo va bien, nadie viene a decirme nada. Vienen solamente cuando esto falla, ¿no? Importante. Entonces, dice, como Paco es español, dice, pues joder, cuando todo va bien, nunca vienen. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, Paco agarra, deja el almuerzo a un lado un momento, se va al taller, ¿cierto? Va a buscar sus herramientas, sus temas y tal. ¿Ok? Después que agarra sus herramientas, se va a hablar con Pepe como buena práctica, es decir, hablando con Pepe, oye, Pepe, ¿qué pasó? Oye, cuéntame un poquito cómo fue los antecedentes y tal, ¿no? Fíjate que no va a un sistema, va a hablar con Pepe, ¿vale? Para que Pepe le eche el cuento. Ok, y fíjense que aquí empezamos con el tema de desarrollo de capacidades, ¿vale? Hay un tema aquí de competencias, claramente, o sea, sí, hacemos los ACR, pero no implementamos las prácticas o las recomendaciones. Ahí tenemos una deficiencia con respecto a las competencias, ¿no? Por otro lado, la calidad de los análisis que hacemos, también el tema de los procesos. Hombre, hay que invertir en un sistema que nos ayude a que esto sea sistemático. Si Pepe no está o Paco no está, ¿qué ocurriría? ¿Me explico? Fíjense que esta cantidad de en esta historia que estamos contando de nuestro Asset Management Team, pues fíjense que han habido super reuniones, me he reunido allá, ¿qué ha pasado? No sé qué. Si yo tuviera un sistema, ese tipo de reuniones que se suelen hacer reuniones y reuniones en las organizaciones, porque hay tanta incertidumbre, hay tanta falta de información, no hay gobierno del dato, que a la final nos tenemos que reunir a cada momento como para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, Richard dice, la empresa debería tener un plan de continuidad del negocio, el cual involucra a todas las áreas y sus responsables. Exactamente, es decir, hombre, las alarmas, ¿dónde están? ¿Qué ha pasado? O sea, tienen que irle a avisar. Está todo eso estructurado aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ante eso, si tenemos temas de innovación y también temas, cuando hablamos de innovación, no solamente es inventar un cohete que vaya a la luna, sino de mejorar nuestros procesos, de orientar esto a la mejora continua. O sea, hemos hecho esto durante 20 años, 30 años, y hay otra forma mejor de hacerla. Pues haciendo ese tipo de acciones, podemos lograr mejorar el ROI en un 20%, que es un tema financiero. ¿De acuerdo? ¿Ok? Fíjense, mejorando procesos, mejorando también la forma de hacer las cosas, la agilidad de cómo hacemos las cosas, ¿vale? ¿Ok? Bueno, después de esto, fíjense que les estoy comentando dónde podemos captar valor y hay diferentes situaciones en las que esto ocurre, ¿no? Entonces vemos esto, Paco, ¿qué hace? Bueno, después que habló con Pepe, Pepe le dijo, bueno, más o menos ahí, hoy hubo una mala operación, se dañó la pieza, pues nada, lo mismo que vimos en análisis causa-raíz. Y pues va al almacén. ¿Y qué creéis que pasa? Va al almacén a buscar la pieza. ¿Qué creéis que pasa? Lo podéis decir a través del chat. ¿De acuerdo? Paco va con todo el mundo al almacén. ¿De acuerdo? Y cuando va al almacén, muy bien, no está el repuesto, no está la pieza, no se encuentra. También a veces ocurre que están, y es lo más triste, están, pero, por ejemplo, no se le ha hecho un mantenimiento o una gestión adecuada a esos repuestos, ¿de acuerdo? O como dice Lázaro, la pieza está obsoleta, o por ejemplo, hay refacciones, hay partes de las máquinas donde, por ejemplo, necesitan que se les dé un giro, que se les haga un mantenimiento, hay unas que necesitan que las lubriquen, hay unas que necesitan estar en un ambiente no sé qué. Y eso también tiene mucho que ver con el tema de la gestión de activos. ¿Ok? Aquí dice Rafael, dice, a veces está, pero no está documentado. Muy bien. Hay que apelar a la memoria del almacenista también. Y otra cosa, Rafael, que no mencionaste ahí, pero también a veces están documentadas, todo el mundo lo sabe, pero no hay suficiente personal como para hacerle mantenimiento a la cantidad de refacciones. O sea,
Los almacenistas, los que coordinan el tema del almacén, tienen otra cantidad de actividades y a veces no tienen suficiente personal o personal competente para que haga ese mantenimiento o ese cuidado a esas partes. ¿Cierto? Bueno, en este caso no encontraron la pieza, ¿ok? Pensaban que sí. Y van, adivinen a dónde van, a que Mr. On Time, cadena de suministro, ¿vale? Porque claro, ¿a quién le echan la culpa? A Mr. On Time. Víctor dice, o mal almacenamiento, que dañó el repuesto, también, ¿de acuerdo? O está mal catalogado, o está en donde no tiene que estar, o por ejemplo, si es una tarjeta electrónica, no cuidamos el mantenimiento de los equipos de refrigeración, las salas climatizadas. Entonces, todo esto también forma parte de la gestión de activos, es la parte de soporte, lo que vimos ahí de soporte, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, van a que Mr. On Time, porque como no está la pieza, pues Mr. May le dice, On Time, no encontramos la pieza de Yaba Dabadú. Y Mr. On Time le dice, una pregunta, ¿habéis definido esta necesidad en el sistema de información? ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando hicimos aquello de los máximos y mínimos, de los repuestos críticos, de los repuestos no sé qué y tal? ¿Colocasteis esto en el sistema? Pues no lo colocan. No lo actualizan. Entonces hay un tema del problema del gobierno del dato. Es decir, ¿qué información tenemos que asegurar? ¿Qué información tiene que estar? ¿No? Y fíjense que aquí, con el tema de transformación digital, esto está en uno de nuestros libros también, de transformación digital, aquí están los beneficios que se pueden conseguir con el gobierno del dato, el IIoT, que es el Industrial Internet de las Cosas, y la Big Data, ¿ok? Y aquí tenemos, ¿ok?, los diferentes beneficios que se pueden conseguir. Y yo voy a ir a uno que es el clave aquí, que es el tema de inventario, ¿cierto? Y el tema de costo de logística. ¿Qué pasa? Costo de logística está muy relacionado a temas de compras por emergencia. Emergencia, entre comillas, de aquello que como se nos ha olvidado pedir, pues lo tenemos que hacer por emergencia, pero que no debería ser emergencia. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que tenemos aquí también el tema de reducción de inventario. Si tenemos el tema de la transformación digital, de la Big Data, de la información adecuada, ¿cuáles son esos repuestos críticos que tenemos que tener? ¿Cuáles son esos repuestos que nos rotan? ¿Para qué compramos más? ¿Cuántos repuestos, cuántas partes tenemos en el almacén que no han rotado nunca? ¿Vale? Pero si no tenemos eso en un tema de gobierno del dato, en transformación digital, en sistema de información, estamos muertos. Ahora, no es obligatorio que tengamos un sistema de información. Nosotros hemos trabajado para empresas muy grandes, pero también hemos trabajado para medianas empresas donde tienen una base de datos espectacular, a veces mejor llevada que alguien que tenga Máximo o que alguien que tenga SAP. ¿De acuerdo? Entonces, no representa esto que yo tenga que tener un Ferrari a nivel de software, a nivel para la gestión de almacenes, sino es definir adecuadamente cuál es la información que se necesita y controlar. Pues nada, pues muy bien, no está la pieza. On Time dijo, señores, hay que resolver esto de otra forma. Paco empieza a preguntar, ¿de acuerdo? Entonces, a preguntarse qué hacemos, ¿de acuerdo? Y entonces dice Mr. E, ¿alguien puede llevarme al centro de la ciudad hasta el proveedor de servicios para conseguir el repuesto? Porque claro, llamó al proveedor, el proveedor le dijo, no, eso lo te lo, de acuerdo a los niveles de servicio que tenemos con ustedes, eso te lo tengo en 3 días, imagínate, 3 días parada la planta. Pero entonces Paco, oye, tiene buena relación, vamos, no sé qué, ¿ok? Y Mr. E le dijo, por supuesto, vamos. Y se van todos en la flamante camioneta de Mr. E, una ultra 4x4, ¿verdad? Con hasta tiene ese tema satelital, ¿cierto? ¿Ok? Se van todos porque están todos nerviosos. Está en juego las bonificaciones y todo el tema. Pues nada. Hay uno que dice en el camino, dice, no sé si existe un Dios, pero si existe, permite que resolvamos esto. El otro dice el viaje a Disney, los niveles de servicios van a bajar terriblemente, los compromisos financieros que tenemos, los bonos y los planes familiares, comprar el nuevo autito, etcétera, etcétera. Pues nada, llegan al proveedor, le dan a Paco todo, feliz, nos regresamos a la planta, se soluciona esto prácticamente en 15 minutos, era ponerlo y ya está. Pero fíjense, toda la vuelta que ha dado esto, ha estado casi como 3-4 horas parada la planta,
¿vale? Todos dicen, Paco, buen trabajo, eres un héroe, espectacular, ¿cierto? Pero muy mal, porque estamos creando bomberos, ¿vale? Entonces dicen, ¿qué hacer para que no nos vuelva a pasar esto, ¿no? Un poco de qué hacemos. O sea, esto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que no nos vuelva a pasar? Entonces, bueno, para que no nos vuelva a pasar esto, tenemos que considerar que sí, aquí está el QR que alguien lo estaba pidiendo, ¿vale? Lo primero que tenemos que considerar son estas historias que tenemos en nuestras organizaciones. Y son, hay unas que son pesadillas, ¿de acuerdo? Son historias de terror, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero para captar beneficios, fíjense que les he dado ciertos indicadores, ¿vale? Y conectados a lo que son las fases del ciclo de vida. Esto no tiene más misterio que esto, ¿ok? Nosotros hemos logrado en los proyectos que realizamos captar estas historias, ¿ok? Estas historias que siempre pasa que dicen, ¡ay, ya son anécdotas! Parece que ya es normal, ¿no? Comprar todo por emergencia y todo esto. Pero cuando empezamos a ver el impacto que tiene esto en el ROIC, cuando vemos el impacto que tiene en el EBITDA, es cuando empiezan a alinearse todas las iniciativas. Lázaro dice, cuando estás en el medio de la selva, y fíjate, yo he trabajado para empresas que están en la selva, y es terrible, el tema de compras por emergencia, te puede salir hasta 300%, no les estoy exagerando, del costo de un repuesto, ¿ok? Porque por todos los costos que tiene llevarlo, ¿no? Entonces, esto sería como la parte de beneficios, ¿vale? Yo hasta aquí he llegado. De verdad, muchísimas gracias por vuestra atención. Yo voy a leer aquí que tengo disponible varias preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, Carlos dice, he visto en mi trabajo que todos los activos son valorados dentro de las pólizas de seguro, de acuerdo al valor del activo más costoso. El pago anual por gestión de pólizas es enorme, exactamente. Y aquí tenemos un tema, tenemos que ver también, porque cuando nos hacen esta evaluación en nuestras instalaciones, generalmente muestran vulnerabilidades. Acuérdense que los temas de primas es por temas de primas de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que ver las vulnerabilidades que tenemos y probablemente ahí tenemos que evaluar eso, ¿no? A nivel de esas pólizas. Cristian dice, una clase de activo fijo, perdón, creo que estaba leyendo, no, aquí. Ever López dice, estimada, una consulta, ¿podrías hacer un cálculo básico, cómo se calcula la EBITDA? Un ejemplo de cálculo básico, bueno, no es el alcance de este foro, ¿de acuerdo? Pero sí tenemos, sí te recomiendo que tenemos otros webinars que están disponibles, ¿de acuerdo? Sobre finanzas, temas financieros en la gestión de activos. También tenemos formación con esto de finanzas para gestores de activos, ¿vale? Donde quizás pudieras verlo. También hay buenos libros contables de esto, pero no es el alcance de este webinar, lo siento, ¿vale? Pero sí mírate los webinars que tenemos ahí, alguno te puede ayudar, ¿ok? O alguna de nuestras formaciones también, ¿vale? Cristian dice, me pasa que donde presto mis servicios cada año realizamos una revisión de vida útil el activo y este ha tenido mejoras significativas. Debemos cambiar la vida útil, pero auditoría externa me determina como observación que al inicio se ha hecho una mala estimación. Bueno, es así y es algo con lo que tenemos que vivir. Venga, está mal, pero tenemos que resolverlo porque una cosa es lo que esté en las vidas útiles de nuestros libros, pero esto nos está generando costos a nivel de EBITDA. Entonces, son cálculos que se tienen que hacer. Oye, si le cambiamos la vida útil, ¿cuál es la vida útil exacta? Y hay que trabajar con finanzas en esto y darle datos clave, ¿de acuerdo? Luego tenemos, eso hay que hacerlo, o sea, no hay pérdida, es la única forma, ¿no? Y alinear esto, esas vidas útiles financieras con las vidas útiles técnicas, ¿ok? Entonces, lo importante aquí, aconsejable de esto, evaluar los costos y tratar de alinear esto lo más posible. Acuérdense que hay unos temas también a nivel de impuestos que se tienen que pagar, etcétera, etcétera, que hay que verlo con finanzas también, ¿no? Y llegar ahí a un equilibrio. Recuerden el equilibrio este de costo, riesgo, desempeño, ¿vale? Erika dice, muy interesante, ese enfoque de empatía. Sí, esto es muy interesante y a nivel de inteligencia emocional. Pensar que ponerse en los zapatos de los otros, oye, ¿qué le duele a finanzas? ¿Qué le duele al área comercial? ¿Qué le duele al CEO? ¿Qué le duele a la alta dirección? ¿No?
Oscar dice, buena presentación, gracias. Erika dice, Tiberia, he planteado y diseñado un plan de gestión de activos de laboratorio en la universidad donde trabajo. La idea es que se convierta en parte de la política administrativa. ¿Qué me puedes sugerir para enamorar? Me encantó la empatía, me parece vital. Exactamente. Una de las cosas que tú tienes que hacer para enamorar es, por ejemplo, cuánto le está costando este laboratorio a la universidad. ¿Ok? Y cosas de estas historias que hemos captado, como ejemplo que he mostrado, busca la historia. ¿Cuáles son aquellos fallos que has tenido? ¿De acuerdo? Y para generar esa política y ese plan, debe estar relacionado a evitar estos fallos. ¿De acuerdo? Eso es como lo que te puedo comentar. Diego dice, también tengo una situación que el activo ya cumplió su ciclo de vida, pero a nivel técnico puede continuar con su funcionalidad. Bueno, hay normativas financieras a nivel internacional donde se hace el tema de revalorización de activos. ¿Ok? Y es algo que hay que hacer. ¿De acuerdo? El problema que tenemos es que no está conectado el tema de la desincorporación de los activos. Es decir, finanzas y la parte técnica no se hablan. Cuando ocurre esto de que ya un activo está a punto a depreciarse, hay que empezar a ver qué se va a hacer con él. Mira, lo vamos a desincorporar técnicamente, vamos a necesitar CAPEX para esto. Oye, ¿se le va a hacer un upgrade a esto? ¿Qué se va a hacer con esto? ¿Me explico? ¿Ok? César dice, final del cuento, vivieron felices hasta una nueva falla. Exactamente. Si no tenemos gestión de activos, César, estamos creando héroes que no son héroes. Me explico, Paco no es un héroe, es un apagafuegos. Un héroe es realmente aquel que, hombre, no tengo nunca que buscarlo al comedor. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Bueno, yo espero realmente que la charla del día de hoy les haya parecido bastante interesante. Gracias a todos por sus comentarios, ¿de acuerdo? Y esperemos de que para los que son regulados, no nos quedemos simplemente en el tema de regulación, ¿ok? Esto tiene muchos beneficios. Entonces, saquémosle provecho a esto. No hagamos de que gestión de activos, voy a decir esto, no significa que todas las empresas lo hagan igual, pero que sea una norma más, que sea netamente documental. Esto es negocio. ¿De acuerdo? Y así es como lo tenemos que manejar. Pues mi equipo seguramente les va a compartir todos los programas que tenemos. Tenemos programas muy interesantes a nivel de formación. Lo estamos haciendo online, así en vivo, casi como la que están ahora. Dentro de un momento yo sigo con una clase de auditores de sistema de gestión de activos. Tenemos también todo el tema de los masters, ¿ok? Donde pueden profundizar temas financieros. Por ejemplo, en nuestro máster de doble titulación de gestión de activos, vemos casi mes y medio de finanzas para gestores de activos, que lo llamamos finanzas para no financieros. Y es hacer esta conexión adecuada, ¿de acuerdo? Pues bueno, yo me despido. Muchísimas gracias a todos. Estén atentos. Tenemos una revista también, tenemos dos revistas en las que se pueden suscribir para que la reciban. Hay muchos temas interesantes, son bimensuales, ¿vale? Así que muchísimas gracias a ustedes por su participación, por regalarme su tiempo, ¿ok? Así que muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctora Tibaire. También recordarles que tenemos que este ciclo de webinar los patrocina PMM Innovation Group. Y la próxima semana tendremos el tema beneficios del BIM para el Facility Management, bajo la dirección de Javier García. Así que los invitamos y nada, que estén muy bien, los esperamos en el próximo webinar. Hasta luego.